¡Wow! Este modo es tan lindo. Es como un juego de Sony clásico. Realmente lo hiciste todo por ti mismo. Bueno, sí lo hice yo. Si te refieres a que puse mis archivos de Sonic Mania en mi carpeta de Friendly Funky por error, sí. Yo hice todo esto yo solito. Eso suena un poco arriesgado. ¿Y si aparecen algunos fallos que rompen el juego? Puedes confiar en mí, Gearfriend. Básicamente soy el administrador ahora. No tienes por qué preocuparte. Dios mío, Sonic y Hedgehog. ¿Podemos ir a conocerlo? Me muero por conseguir su autógrafo. Creo que él vendrá a nosotros. Oh, chico, aquí vienen. No puedo esperar a conocerlo. Es tan libre de espíritu y relajado, por no hablar de intrépido. No tiene las agallas tanto como yo, pero estoy lo suficientemente seguro para reconocer que tiene sus propios videojuegos. Él también es agradable. Solo un tipo genial en todos los sentidos. Algo anda mal con Sonic. Tal vez esté enfermo jugador. Creo que lo perdimos. ¿Qué le pasa a Sonic? Suele ser tan alegre y optimista. Creo que Sonic está lidiando con una especie de doble gender malvado. Él está de vuelta. Solo tenemos que seguir corriendo. Espera, ¿es Tails? ¿Qué está pasando, jugador? Tengo mucho miedo. ¿Qué está pasando? ¡Jugador! Ay, mi cabeza. Creo que Sonic puede teletransportarnos a voluntad propia. ¿Dónde estamos? Tails, Knuckles. ¡Hola! ¿Qué es ese sonido? ¿Acaso serás tú, Girlfriend? No, ¿por qué estaría haciendo tapping ominosamente sin alguna razón? Viene de allí. ¡Oh, Dios mío! ¡Es Sonic! ¡Sonic el real! ¡Tenemos que ayudarlo! Pero, ¿cómo te sacaremos de ese malvado espejo que estás atrapado? ¡Tía! ¡Tía! ¿Tai? ¿Dónde podría estar? ¡A tú! ¡Atrás de ti! No estoy seguro de cómo se te va a sacar de ese espejo. Jugador, haz lo que dicen. ¡Ay! ¡Espera! ¡Ay! ¡Deja que el Sonic real se vaya, monstruo! Está bien, pero al menos podrías ayudarnos a encontrar a Tails. Bueno, entonces quieres una batalla de rap. ¿Y me dices dónde está Tails? Ok, no te tengo miedo. ¡Comencemos! Gané, ahora dime dónde está Tails y dónde podemos encontrarlo. Y bien, ¿dónde está? No, puede ser. Vamos, jugador, tenemos que encontrarlos donde ellos antes de que sea el próximo. Está bien, si el Sonic malvado puede teletransportarnos a donde quiera, ¿por qué nosotros nos teletransportamos directamente a sus garras? O algo como sobre un volcán gigante ardiendo. ¿Por qué no darnos la oportunidad de escapar? Esa es una pregunta retórica porque no tengo ni idea. O tal vez, es simple, nunca saldremos de aquí y nos quedaremos por muchos años, por siempre.
No eres jugador condenado. Sabes que hay muchas versiones corruptas y malvadas de personajes populares a los que no hemos enfrentado ahora. Vamos, nudillos nos encontrarán a sí mismos. Sí, no es un tipo muy introspectivo, que digamos. ¡Knuckles! ¡Nudillo! Cuidado con estas plantas, jugador. Algunas de ellas se ven un poco malvadas. Sí, Girlfriend, tu charla de ánimo me dio una nueva oportunidad de la vida. Encontraremos a Knuckles, venceremos al malvado Sonic y estar en casa. ¿Jugador? ¿Qué? Creo que encontré a nudillos. ¡No puede ser! Ahora, ¿por qué Sonic nos teletransportó a este acto? ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente satisfactorio como para eliminarnos en el sitio. Somos las presas. ¡Nos están cazando! Tratemos de ser valientes. Recuerda, mantente positivo. Maybe esto es una especie de prueba. Y cuando aprobamos, nos vamos. Él seguirá teletransportándonos a nuevos niveles y seguiremos corriendo de él para siempre. Se pondrá al día. Siempre eventualmente se cansará de jugar con su comida y terminaremos como... ya sabes quién. Oh, desde esa perspectiva... ¡míralo! ¡Es aterrador! ¡Estamos condenados! Si entras con esa actitud, vas a perder. Bueno, sí, el malvado Sonic nos va a eliminar sin importar lo que sea. Eso es lo que él quiere que pienses, jugador. Así es como él controla las cosas aquí. ¿Cree que puedes ganar? Ok, terminamos con esto. ¡Lo logramos, Girlfriend! Lo hiciste, jugador. Conquisté mis miedos. Nunca volveré a tener miedo jamás. Bueno, hasta el próximo mod de terror, creepypasta. ¿Qué? Podría ir por un asidero ahora mismo, Loverboy. Lo tienes, nena. Acabo de salir de una especie de dimensión oscura de la mera prisión. Te ahorraré los detalles, pero hablaré de un Snotsy Fitz. ¿Me perdí de mucho? Bueno, acabo de aparecer de nuevo en este espejo. Si fuera tú. Buenas, yo soy Electrónica Menache y estos serán los saludos del video de hoy. Y un saludo para Creeper Black, para Nutella Kawaii 90, para Thomas Chap, para I Am Jose, para Lili V3. Para Beluga barra baja, para Heck Flux, para José, para Suki, para Gato Bros y para Ignacio. Y un saludo para Fika, para el Bauti, para Robert, para MyInSonicGamer770YT, para Ariana Sim Davis y para Pepelín Gatito. Y bueno, yo soy Electrónica Menache y me infiltré en el canal de Senfel. ¡Nos vemos!